Aquí estamos en la puerta abierta como cada noche, entrando a su casa. Y hoy tengo hambre, pero no puedo comer porque estoy a dieta. Y entonces, mientras hago el programa, me imagino que hay muchísima gente que está comiendo. Un bifecito, todas las cosas que yo... Bueno, un bifecito puedo comer. Todas las cosas que, que ricas que hace la gente. Así que yo miro la cámara y que cuando uno tiene hambre, la cámara se me, pare... me, 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 me parece que es un... Un pedazo de pan, un... bueno, pero olvídese, olvídese, yo voy a aguantar durante una hora porque tengo un gran amigo conmigo esta noche, ha venido muchas veces al programa, ha tenido un programa aquí en Canal Luz y me privilegia eh, con su visita. Héctor Temes, famoso autor, ahora, uff, por las nubes anda, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien. Justo estar acá y me estaba acordando, hace un tiempo, tras un montón de años, dijiste, no puedo comer sal. Así dije. Dijiste sal. así. Y yo ese día dije, qué interesante lo de la sal. Y escribí casi unas, te diría unas 5 o 6 páginas de un libro que se llama Otra oportunidad y que hablaba acerca de todo lo que me contaste de la importancia de la sal, de cómo estabas extrañando la sal. ¿Sí? ¿Estás en serio? Quizás hay gente ahora escribiendo el bife de chorizo que acabas de decir. Sí, sí, sí. un buen Exacto. Pero en serio, señor, señora, créame. Así fue. Sí. Y, y, y cómo, cómo la sal tenía tanta importancia. Usted no se da cuenta, porque en realidad no nos damos cuenta los que comemos sal mucha. Pero cuando a Juan Pablo le falta la sal o le falta la comida y te lo empieza a contar y a describir, uno toma conciencia de esas cosas. Qué grande, qué grande, qué bueno que sos. Pero como con sal ahora. En serio. Fue una época. Solamente para inspirar tu libro. Gracias. Quizás <laughs> hoy te inspire por otro lado. Seguramente. Héctor, me traigo como, eh, como presentación este nuevo libro, Héctor Teme, tenés emociones. O... Tienes, tienes eh. porque vivimos en Miami, Juan Pablo. Qué horror, ¿tienes? saca. ¿Tienes, tienes emociones. ¿Tienes emociones? ¿Emociones te tienen? <laughs> no, una de las cosas que más bronca me da cuando tipos que son argentinos van a Estados Unidos y empiezan con el tonito cent Uno, ver, centroamericano. Es escúchame Oye, tú. Oye tú. Vamos a hablar seriamente. Aparca el carro. Sí. ¿Uno es de dónde nace o de dónde elige? Le pregunto a la audiencia. Okay. ¿Sí? Ahí, ahí, ¿Tienen. tienen eh, ¿Qué tienen? A ver, Twitter, ¿qué tienen? No, ¿Por dónde, no, no, ¿por dónde no se pena. puede comunicar la audiencia con nosotros? ¿Facebook? No, teléfono, teléfono. Teléfono, cinco seis ocho seis cuatro dos cuatro cinco seis ocho seis 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 siete uno es de donde nace o de donde elige yo creo que uno es de donde elige sabe por qué porque yo llegué a un país y no puedo tener los pies en ese país y el corazón en mi pasado tengo que tener mis pies y mi corazón en ese lugar le entrego mis hijos le pago mis impuestos diseño mi futuro ahí si usted es inmigrante y vino a esta tierra y sabe lo que le estoy diciendo quiero que me responda usted es de donde nace o de dónde elige Sigo estando acá, ¿eh? Sigo siendo el conductor del programa. <laughs> no, pero podrías haber hecho una, una versión para la Argentina. ¿Tenés emociones o las emociones te tienen a vos? ¿Tienes emociones? Me suena una gringada. No importa, pero el libro que está bueno. <laughs> en realidad, si, si pasás ese momento, está bueno. Sí. Después eh... de unos cuantos años de haber trabajado bastante, tú nos conoces de haber trabajado bastante cerca de emociones con mucha gente entendimos que bueno que podemos ayudar a las personas a no solamente controlar las emociones como nos decía Tim LaHaye hace un tiempo o, o aceptar las emociones como algunos dice usted... así y va a ser así siempre o incluir las emociones como nos dicen de repente los orientales lo que nosotros decimos es que se puede intervenir en las emociones y esto tiene que ver con el diseño de futuro es decir lo que vos me estás diciendo es que yo puedo controlar mis emociones. No, al contrario, lo que yo estoy diciéndole es que usted puede intervenir en sus emociones, que controlar no nos alcanza. Esto, no sé si te acuerdas que había un libro de, de Tim Lahaye que decía controle sus emociones, ¿sí? hace muchos años atrás. Y hay gente que buscó hacerlo, pero es imposible. En, en realidad, a través de todos estos años de ayudar a muchos líderes en Iberoamérica, nos hemos dado cuenta que la manera de poder trabajar con tus emociones es interviniendo en ellas con un diseño de futuro. Uno de los grandes problemas de las personas es que manejan su vida no en base a su cerebro, uh -huh. sino o a su pensamiento, o a su racionalidad, ponele el título que quieras, uh -huh. sino en base a las emociones. Pero las emociones. Se las traen, son eh, sentimientos volubles, es decir, cambian. Por ejemplo, yo arranqué el programa diciendo que tengo hambre. Sí. Eh, es cierto, porque almorcé poco eh, y no hice nada. Entonces llego ahora y tengo hambre. Sí. Y una vez el doctor Tinao me dijo: No tomes decisiones cuando tenés hambre. Sí. No tomes decisiones cuando estás enojado. Sí. No tomes decisiones cuando estás cansado. Sí. ¿Por qué? Porque esos elementos afectan mis emociones. Sí. Mis, mi, 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 tu percepción. Mi, mi, la percepción. Exacto. Y, y me hacen llegar, eh, tomar eh, decisiones equivocadas. Y vos dedicaste todo un libro al tema de las emociones. Sí. Eh, la primera pregunta que te hago es: ¿por qué? En el siglo pasado, y esto, y hablando siglo 20, con Siglo XX, Muchas sí. Eh, yo sé que tú eres uno de los que levantaba la bandera en contra de este famoso pienso y luego existo. El siglo pasado era todo lo que pienso es lo que hago. O dicho otro modo, el siglo de la razón. Nos encontrábamos con gente que si no estábamos de acuerdo en lo que pensábamos, no nos, no nos, ni nos tratábamos. Uh -huh. Y eso ya no es, gracias a Dios, hoy podemos tener diferencias y nos tratamos igual. Y esto es un avance. Está ¿sí? viviendo en Miami vos, ¿no? Por supuesto. No, no, sí, seguí, seguí. Sin embargo, eh, ¿a qué me... ¿Por qué? Ah, no, me no, una duda, porque ¿verdad? desgraciadamente acá se ha instalado eh, todo, todo lo contrario de lo que vos decís. ¿En serio? Es decir, el que Entonces, piensa diferente un es una vendepátrida, un, un, este, un, qué sé un contrera, un, un nazista, un fascista... ¿Y cómo podemos ayudarlos? Eh, no, bueno... No, no. Eso se instaló, desgraciadamente, el poder que nos gobierna hoy no acepta la discrepancia, no acepta el diálogo, se Mira. votan las leyes sin poder discutir, ni siquiera ponerle un punto. Wow. Entonces, estamos en, en, en esta situación, vos decís, en el pasado se dialogaba, no se dialogaba y ahora sí. En Argentina es todo, es todo al revés. Extraño yo este, esos debates en el diputado en el diputado del Senado en que... Todos daban su opinión y, 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 y radicales, había gente dentro del partido radical que votaba junto con gente del partido peronista y de otros partidos, aún en contra de otros de su partido, es decir, pensaban, eran independientes, ahora no, ahora no. La verdad es que no se sabe bien para qué está, porque eh, le, dice todos los de este partido levantan la mano, levantan la mano, la y, y si no levantan la mano te echan. Y levantando la mano votan las leyes y así vamos. Así vamos. Este, sí. pero... Terrible lo que me cuentas. Soy Daniel de Formosa, uno es de donde elige. Vamos todavía, Daniel de Formosa. Somos dos, Daniel. Eso quería escuchar. Gracias, Daniel. Te digo, me alegraste el día. Qué grande. Yo nací en Río Negro, pero vivo y soy de Formosa. No, dice que no me gusta el frío. Le debe gustar el calor. No importa, por... no importa. Lo que te guste uno es de donde elige. Bien, bien, por, bien. No, ¿Cómo, cómo? Lo que te guste. No, no. No dije lo que te guste. Uno es de donde elige. Uno no es de donde nace, uno es de donde elige. Y eso no quiere decir desdecirte de tu nacimiento. No. Al contrario, si los que vienen a mi casa en Miami saben que comemos asado, tomamos mate. Pero en realidad tenés que tener los pies y el corazón ahí. No solo los sí, pies. Sí, absolutamente. absolutamente. Volviendo a, 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 a emociones, las, emociones sí. eh, lo que vimos fue que no solo era pienso y luego existo, sino que estamos en un mundo peor, que es siento y luego existo. Claro. La gente de hoy, todo lo que siente, cree que es verdad. Y, y ay, bueno, porque me siento así o me siento así. Y pasan sus decisiones a través de lo que sienten. Entonces, lo que estamos diciendo es, hey, alto, eh, todo lo que estás sintiendo son estímulos emocionales que pueden venir. De Dios, del adversario, del mundo, de tus relaciones, de ti mismo, de, de las circunstancias, de los medios de comunicación. Ese estímulo se convierte en una decisión cuando tú la crees, pero hasta ese momento tienes la gran posibilidad de elegir. ¿Por qué la gente no puede elegir relacionarse poderosamente con sus emociones? Porque no se preparó. Por eso los invitamos a que puedan leer este libro. <laughs> ¿Y vos crees que yo te voy a hacer publicidad gratis? Bueno, dime cuánto sale y con gusto la pagamos este, Juan Carlos de Coronel Pringles Recién dijeron que se puede manejar las emociones Quiero saber dónde entra el Espíritu Santo eh, Carlos de Salto Es el punto de vista de Teme Creo que no tiene toda la razón El tema es muy largo de exponer ¿Cuál es el punto de vista de Teme? Ay, ay, ay Carlos, llámeme para decirme Porque ah, en menos de 10 minutos dijo un montón de cosas y entonces no podríamos... Dis... No, Carlos, no podemos eh, ni siquiera seguir el diálogo porque no sabemos... <coughs> perdón, perdón, te lo quiero decir. Es posible que lo haya dicho, pero la, la persona que está atendiendo el teléfono me resume el mensaje y quizás no me lo dio. O sea, Carlos, no, no es culpa suya posiblemente. Pero si me llamás otra vez y me decís eh, qué es lo que te parece que es la opinión de Teme y que uno puede discrepar. Perdón, definitivamente... Todos podemos discrepar, yo discrepo con él, él discrepa conmigo. Usted tiene que tener una mente crítica. Crítica, gracias. Eh, de discernir lo que escucha. Pero No solamente para ver este programa, para ver cualquier programa, para leer cualquier libro, para, para escuchar cualquier este, radio. Usted tiene que tener siempre una, una mente crítica, porque si no, se lo llevan puesto. Lo, 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 uh -huh. Te van a engrupir y, y te la vas a creer. Igual, obviamente, para Carlos y el resto, este es un aporte. Esta es nuestra mirada con respecto a las emociones. No, pero me, me gusta el tema, este, así que lo vamos a usar como punto de arranque para el programa. Okay. Vos ya diste los teléfonos, pero quiero agregar que si alguien quiere mandar mensajes de texto, allí figura el teléfono de un celular sobre, que está en Buenos Aires: 6041-3585. La gente del interior creo que tiene que marcar el 11 antes. Este. Usted sabe, llegan muchísimos mensajes de texto. Es sorprendente que el teléfono siga recibiendo, nos vamos después de terminar el programa al otro día. Pero no es que la gente, a ver, no es que la gente al otro día mandó el mensaje de texto. Mandó el mensaje de texto en el hora del programa, pero se, como que se puso en fila, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los peligros de basar las decisiones en nuestras emociones? En realidad cuando uno basa las decisiones en las emociones, lo que está haciendo es está basando las decisiones en lo que ya pasó, que obviamente no puedes cambiar, y esa emoción tiene que ver con el ayer, mañana puede ser que tengas otra. Entonces, quizás las decisiones que tomaste mañana ni siquiera coincidan con tus propias emociones. Por eso nos apasionó tanto este tema, porque lo que decimos es, si tú puedes aprender, no dije manejar, dije intervenir en la emoción. Y decimos claramente en el libro que hay un modelo, que hay una manera de relacionarte con las emociones para que ella sea una posibilidad para tu vida. Dios nos hizo con emociones, tiene un propósito. Entonces, ¿cuál es ese propósito? Bueno, trabajémoslo. Y que las mismas nos sirvan para poder ir hacia un futuro más poderoso. Esto decimos: interviene en tu futuro, interviene en tus emociones, diseña hacia dónde quieres ir. Mm. Eh. A ver, me cuesta, me, me cuesta entender cómo, cómo relacionar las decisiones. Aceptás que uno tiene emociones. Sí. Y decís la palabra intervenir. Esto, no lo entiendo. Ok. En realidad lo que estamos diciendo es: eh, cuando quieres controlar la emoción, por algún lado se te dispara. Eso ya lo sabemos. ¿sí? Claro, el tipo que no quiere llorar Sale y se aguanta, se aguanta el llanto. Y gastritis. Y, y le explota por otro por lado. Por algún lado sale. Cuando las incluís, las emociones, que es otro modelo que nos han enseñado, usted incluya, usted ponga, en realidad hemos, nos hemos dado cuenta que no alcanza tampoco, esas emociones de alguna manera salen. A ver, ¿qué es incluir? A ver, dale un eh, ejemplo eh, Por ejemplo, los orientales te dicen, el aikido es un deporte que lo que dice es use la energía del otro. El oriental te dice, usted tiene que tomar e incluir cada emoción que va sintiendo y transformarla en algo. Y cuando estás enojado, estás enojado. O sea, eh, por lo menos para los occidentales, sí. allá quizás les sirve, pero en este contexto es un modelo que no nos sirve. Aceptar la emoción. En realidad tenemos algunas organizaciones que hablan de usted es así, va a ser así toda la vida. Usted tiene que declarar, yo soy así y hace 20 años que soy así y no dejo de ser así. Y está bueno, pero vos ves que no avanzan que se quedan como confesando un pasado constantemente. Lo que decimos es, ¿qué podemos hacer con estas emociones? Bueno, hemos visto que las personas que diseñan futuro, uh -huh. que vienen del futuro, eso se convierte en un estímulo para tu presente e interviene en tu manera de actuar hoy porque sabes hacia dónde vas. Y esto creo que es el gran problema. Hoy tenemos la gente habla más de pasado y presente que de futuro. Mm. No diseña futuro y nadie puede llegar al lugar que no elige hoy. Mm. Sí, eh, diseñar futuro, ¿qué es eso? En realidad tiene que ver, bueno, es una construcción lingüística. El futuro está más en tus compromisos, en tu visión, en tus dice, sueños. Sueños es una parte, sueño más pasión, Proyectos. más acción, más proyecto. Mm. Venir desde el futuro. Viste, Filipenses 4 dice... Dios va a suplir todo lo que os falte. No dice lo que no tengas. ¿Por qué no dice, mi Dios puede suplir a todo lo que no tengas? No dice todo lo que te falte. En lo que te falte tiene que ver con el mañana. Me falta tal cosa para tal cosa. No tiene que ver con, con el ayer. Cuando alguien viene y te dice, Pastor, no tengo dinero, te está hablando de lo que le pasó. Si te dice, me falta dinero, es para darle comer a su familia. Te está hablando de mañana. Mm. Dios suple a los que le falta, no a los que no tienen. Por eso, el gran engaño de estos tiempos es estar con la cabeza puesta en el ayer, o vivir las emociones del presente, o estar siendo o creyendo que todo lo que me pasa hoy es lo que sirve. Lo que te decimos es, podemos vivir una vida poderosa, podemos ir a un lugar diferente, podemos disfrutar de nuestras vidas, podemos aprender mucho más, si elijo hacia dónde quiero ir, veo lo que me falta y sobre eso construyo. Bueno. Te voy a hacer un par de preguntas, pero primero leo algunos mensajes. María de Capital, aprender a manejar las emociones. ¿Esto produce dolor, manejar las emociones? ¿Cómo puedo manejar mis emociones? Por ellas tengo muchos problemas. Hay mucha gente que, porque no pueden manejar sus emociones, se mete en problemas todo el tiempo. Kuki de Tucumán, si pudiéramos manejar las emociones, no habría suicidios. Solo Dios puede ayudar. Uh -huh. eh, eh, a los tres les digo que obviamente para ustedes hemos escrito este material y ojalá puedan en algún momento tener este libro en sus manos. Nos encantaría poder tener una buena cantidad de horas para poder hablarles más acerca de lo que hemos, lo que hemos trabajado. Pero lo que sí puedo decirte en síntesis y simple, eh, visión es un punto de partida, no un punto de llegada. Anímate a soñar e ir hacia un futuro más poderoso. A ver, justamente te iba a, te iba a hablar de eso. Decís, diseñar el futuro y vas a poder intervenir en tus emociones. Eh, a ver, eh, tengo un plan bárbaro para okay. el próximo mes. Sí. Voy a hacer una cierta cosa que hace mucho quería hacer. Ya estoy planeando, estoy juntando recursos. Sí. Pero resulta que este, antes, antes de ir. Sí, estoy haciendo algo hipotético ¿eh? no, estoy, no estoy describiendo nada personal sí. pierdo un ser querido y sí. entonces entro en, un, en una un, no una crisis emocional mis emociones sí. reaccionan sí. a esa realidad sí. una pérdida dolor llanto sí. qué tiene que ver lo que estoy pensando hacer en el futuro con, este, con esta realidad cómo mi sueño mi manera de proyectar, de diseñar el futuro, como vos lo decís, puede cambiar la realidad de que yo estoy sufriendo. No, no la va a cambiar. ¿Y, y, y, estamos, ¿Qué amor te le hace? Estamos contando dos cosas. Primero, una cosa es tu diseño de futuro que tiene que ver con empezar a ver lo que te falta, que tiene que ver con poder trabajar tus emociones hacia ese lugar. Y otra cosa tiene que ver con cada circunstancia del momento. Primero déjame hablar de la circunstancia del momento. En cuanto a la circunstancia del momento, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Ahora tenemos mucha gente que no solo tiene dolor o tristeza por lo que le está pasando, sino que además sufre. ¿Por qué sufre? Porque pareciera que la vida se termina allí. Eh, ¿Dónde la gente está sufriendo más? Está sufriendo más porque la gente hoy no tiene conciencia de mañana. Estamos inmersos en un mundo. Que lo único que nos plantea es tener conciencia de hoy. Y cuando tengo conciencia de hoy, y el hoy es incierto, y el hoy no, no nos alcanza, y el hoy nos duele, obviamente que tus emociones te controlan. Empecemos a diseñar futuro. Mira lo que hizo Dios con Abraham. ¿Puedo rapidito? En sí, un sí. minuto. Sí, sí. Dios, lo... Abraham, Abraham, en un momento difícil, ¿sí? hasta direct, digamos con una depresión. Eh, había una promesa y nada pasaba. La edad, el cuerpo, todo le decía tienes más pasado que futuro. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo sacó y le dijo, tú tienes más futuro que pasado. Y le mostró en un momento todas las estrellas. Le dijo, como cada una de ellas será cada uno de tus hijos. ¿Y qué hacía Abraham cada vez que todavía esa promesa no llegaba a él? Salía y miraba las estrellas. El, cuando uno empieza a tener una visión, empieza a saber hacia dónde quiere ir, puede ser que, que, que no salga exactamente como lo planteaste. Pero si le apuntaste a la luna y, y no le das, lo peor que puede pasar es que le pegues a las estrellas, así que anímate. Qué lindo eso, salió anímate. Poético, ¿eh? Y bueno, después de algunos libros, algunas frases tiene sí, sí. que aparecer. Cookie de Tucumán, si pudiéramos bueno, ya lo leí. Alfredo Ibarrola de Rosario dice que el Cristiano debe, debe morir a las emociones y vivir en Cristo. El rumbo es el diseño de Dios. Claro, eh, dejemos la segunda parte. ¿Qué opinas de esto? que dice Alfredo de que el cristiano debe morir a las emociones. Yo tengo mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Que la respeto mucho. ¿Pero no estás de acuerdo? Eh, no. No, yo tampoco, no. Las emociones son un regalo de Dios para Absolute. nosotros. Y disfrutar de la vida. Pero disfrutar de la vida cuando... Porque, cuando, porque yo está, estoy hablando de... cuando estamos hablando de emociones, capaz que eh, ponemos el acento en las emociones negativas o las emociones hasta pecaminosas, ¿no? Estamos hablando de... Las lindas. Bueno, bueno, el disfrutar, el, el estar contento, el de estar satisfecho, el de estar pleno. Los que es... nos conocen saben, somos dos padres de familia, con, con buenos hijos, sí. disfrutando de la vida. Eh, eh, las emociones familiares, ¿sí? Yo tengo el gusto de haber venido hoy con mi esposa y con una de mis hijas sí. y, y, y tener esta gran posibilidad. No de tu yerno. Porque, y claro, con mi yerno sí, también. Sí, aunque sí. trabaja sí. para Enlace, mencionalo igual. Eh... ¿No? Y como tú quieras. No, ¿sí? sí, sí, digamos, el gerente de Enlace, en Argentina, gerente de Enlace está, en Argentina. Está viendo el programa en vivo. Sí. Me querrá llevar a che? Y quizás tenga alguna no. propuesta para ti. Decirle que no. <risa> <risa> eh, no, pero, eh, Alfredo, no, en esto discrepamos que yo creo que las emociones no hay que anularlas. En algún momento, en algún momento hubo una, una corriente, uh -huh. eh, pieti, se llaman los pietistas, ¿no? Uh -huh que prohibían a la gente reírse. Uh -huh. Si te reías, escucha bien, te sacaban de la comunión de la iglesia, uh -huh. no podías disfrutar de nada. Y eso se metió en muchas comunidades cristianas, en donde ven todo lo placentero, todo lo agradable, todo lo que nos produce uh -huh. felicidad. Hay que evitarlo porque es pecado. Hasta eso sí. Llegó. Y ojo, también está el otro extremo, ¿no? Sí, sí. Aquellos que solo viven por sus emociones. Sí. Por eso el concepto de morir lo entiendo en el espíritu, de decir, no dejemos que las emociones nos tengan. Y eso es también para lo que escribimos este libro, porque hemos visto a gran cantidad de gente hoy dejándose llevar por sus emociones. Sí. Y te puedo asegurar que hay muchos cristianos... Que, que creen más en la emocionalidad de su cristianismo... Que en la racionalidad. Exacto. Absolutamente, absolutamente. Con este material vas a poder equilibrar eso. Si no digo... hacerle publicidad a tu ¿Y libro. ¿Para qué lo escribí? Lo escribí para que la gente lo lea. O sea, de alguna manera. <laughs> sí, sí, vamos a ponerlo otra vez. Este, ponelo, ponelo, hacéle el favor, Gustavo. Este, eh, Pablo de San Nicolás, emoción... Si es recuerdo, puede ser melancolía. En el presente es vida y en el futuro es esperanza. Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Pastor, ¿qué es? Todos los días lloro porque vivo solita, soy creyente, y lo veo todos los días. Mm. Olga. Eh... No, pues déjame responderle a Olga. Dale. Olga, no estás sola, formamos parte de una familia. Uh -huh. y, y creo que puedes empezar a preguntarte: si tuvieras la posibilidad de elegir y tuvieras. El, el, el éxito asegurado, para decirlo de algún modo, ¿qué elegirías? ¿Hacia dónde quisieras ir? Tú dices, estoy sola. La soledad a veces es una circunstancia, pero muchas veces también es una elección. Uh -huh. Si no estás eligiendo estar sola, hoy es el primer día del resto de tu vida para poder ir hacia un futuro todavía más poderoso. Hacemos un programa con una chica, que no me va a venir el nombre, pero muy bueno. Ella es ingeniera industrial. Uh -huh una señora, señorita, y ella tiene un ministerio para los solteros. Yo soy soltera, no soy sola, yo tengo al señor al lado mío. Mira, mi estado civil es soltera, pero no estoy sola. ¿Y, y, y cuál es la propuesta de ella? Que a mí me encanta, cada vez que viene, es una bocanada de, de alegría, mientras me llega el compañero y vivo la vida en plenitud. Porque no es cierto Totalmente. que la única manera de disfrutar de la vida es tener a alguien al lado. Uh -huh. Porque no está en la Biblia, pero debería. Más vale solo que mal acompañado. es cierto? Pero, y, y, claro, el que está solo piensa que si consigue a alguien se salvó. Bueno, y los que están casados dicen, si me salvara de esta, me salvo. Pero el matrimonio, viste, es como la bikini. Los que están afuera parece que quieren entrar y los que están adentro parece que quieren salir. Mira. Es un chiste muy fuerte ese. Y me parece. Pero bueno, <laughs> bueno leo, leo, leo los mensajes. Esto es para tocar sus <laughs> emociones. Gris de corriente. Uno es donde elige. Me pasó con el tema de la iglesia. Estaba en una y me fui y el pastor se enojó. Eh, a ver, hay mucha gente que cambia de iglesia y yo respeto porque alguna vez en mi vida tuve que tomar la decisión de cambiar de iglesia. O Así sea que yo respeto eso y comprendo. El tema es que uno debe aprender a irse bien de un lugar. Uno tiene que despedirse, tiene que agradecer, tiene que solucionar todos los problemas que tuvo, pagar las deudas que tuvo, entonces se va en libertad. Ahora, muchas veces hay gente que se va, te deja un tendal de, de deudas, de cosas que no hizo, compromisos que no asumió, entonces a veces produce dolor y a veces enojo. Así que no, no, no estoy haciendo un juicio de valor agri pero lo digo en forma general, Hay gente, estamos en la época en donde todo el mundo cambia de iglesia. Bueno, yo no voy a ir en contra de esa corriente porque me, me desborda, me, me supera, pero yo, cada persona que viene de otra iglesia, te fuiste bien, saludaste, eh, podés ver a la gente de esa iglesia en la calle y, y, y no tener ningún, ningún problema. Muchas veces la gente se va, te abandona, te deja, ni te viene a dar gracias te viene a saludar y eso no sé si es para enojarse pero te duele a los patrones no duele eh, mabel que el cre crecer en el dominio propio anhelando no soñando ser mejores cada día eh, soñar ser mejores para ella no está bien es anhelar ser mejor es una diferencia semántica después me lo contestás. laura de capital expresar las emociones sana el alma Pastor Romero, estoy de acuerdo con el invitado, uno es de donde está, todas mis emociones están en mi presente. Mercedes, perdí un hijo de 18 años, el dolor es cada vez más grande. Uh. Y sí. Sí, Mercedes. Sí. Eh... Pero el sufrimiento es opcional, Mercedes. El dolor es inevitable y ojalá pudiéramos cambiar eso. Y no, lamentablemente no podemos. Pero el sufrimiento es opcional. A ver. Tú, tú... todavía tienes más futuro que pasado. Tú puedes aprender de todo lo que está pasando y ayudar a otros. Tú puedes mantener la memoria de tu hijo en alto. Eh, yo entiendo que el dolor eh, a veces te cala los huesos, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué sí. si ¿Cuál es la tiene diferencia acá, entre el dolor y sufrimiento? El dolor tiene que ver con lo que me está pasando. El sufrimiento es interpretativo. Eh, el dolor, o sea, eh, te, lo, te lo puedo mostrar con un... Bueno, Necesitaría hacer un ejercicio acá con alguno de, de... Y te lo muestro, pero perfecto. No lo quiero hacer contigo porque va, va a ser una falta de respeto. Pero sí. eh, en realidad hay situaciones que te causan dolor. Sí. ¿sí? Eh, por ejemplo, chocas con el auto. Yo iba a decir carro, mirá. Sí. Tú así. ¿eh? Chocas con el, con el auto. Chocas. Chocas con el auto. Si vas a chocar <laughs> es con el auto, chocas con el carro. Ok. Estacionas, chocas con el auto, ¿sí? Chocas con el auto y te produce dolor, o sea, te produce dolor, te, te, te angustiás, te molesta, ahora vas de nuevo por el mismo lugar y, y venías en esa autopista donde se había parado todo y donde habías chocado y, y, y te empezás a transpirar. ¿Y por qué? ¿Qué me pasa? Es sufrimiento, o sea, es el recuerdo interpretativo de lo que me está pasando. Ah, mira vos, qué bien. Cuando hay sufrimiento, cuando no hay futuro, uno a veces, por ejemplo, como nos decía Mercedes Recién, ante la muerte, uno piensa que no hay futuro, ¿sí? Que se Yo, terminó todo. Por ejemplo, el otro día conversábamos con mi esposa acerca de qué pasa, qué pasa cuando, cuando uno de los dos se va primero, ¿sí? Y, y todavía somos jovencitos y ella es un bombonazo, si la conocen, saben que mi mujer es una cosa impresionante, pero eh, decíamos... Eh, si, si uno se va, obviamente el dolor, el amor que nosotros nos tenemos después de 25 años casados, de 30 años juntos, no podemos vivir el uno sin el otro. Tú hablabas de la, la soltera, yo me considero eh, esposo melancólico, yo, yo estoy tres días sin mi esposa y me pongo triste. ¿sí? Eh, sin embargo, probablemente ese dolor pueda ser superado cuando empiezo a diseñar futuro. Cuando entiendo que todavía hay una vida, cuando entiendo que hay un plan por delante. No estoy acá porque sí, hay un propósito para mi vida y para mis tiempos. Uh -huh. Y ahí puedo lograr que el sufrimiento no esté. El caso de David con el hijo. Muere antes que muera el hijo. Ayuno, oración. Muere, se vistió y salió. Y le preguntaron, ¿pero cómo? Hace un rato no estabas tan mal. Y él les dijo, ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora yo voy a él, no él a mí. Yo voy a él. ¿Dónde lo voy a ver? En mi futuro. Tengo que poner lo mejor que tenga hasta por su memoria. Mm, qué, 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 qué buena reflexión. Vos sabés que estamos pasando en este momento en la iglesia, a esta hora, exactamente la semana pasada, a esta hora. Está un chico jugando acá enfrente uh -huh. y se murió. ¡Guau! Wow. Es un golpe muy fuerte para la iglesia y para la familia. ¿no? Eh, y, y, y el error de mucha gente es venir a hacer interpretaciones acerca de la causa de la muerte. Uh -huh. Yo le reté a la gente el domingo porque no hable, no haga interpretaciones, no, no haga de, de teólogo de, uh -huh. este, decir esto pasa porque Dios tiene un plan. Hay un plan de Dios para el futuro. Uh -huh. Esto es lo que estás diciendo vos. Eh, la primera vez que Rick Warren predicó, y justamente ayer tuve en la iglesia, en la iglesia, en el programa Sebastián Ojeda, que dentro de dos semanas eh, comienza una, una extensión de Saddleback en el barrio de Palermo. Mira, eh, yo escuché el mensaje de Rick Warren, el primero que dio después de cuatro meses. Uh -huh. eh, del fallecimiento de su hijo, del, del suicidio del hijo. Uh -huh. Y él agarró un, un texto de la Biblia y lo leyó. Y yo digo, pero ese pasaje lo escribió Rick Warren no, no, obviamente sabía que no, pero lo leyó de una manera que me, que me emociona. Me, ahora mismo me emociono. Y él dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, uh. quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. Entonces, lo que estás diciendo vos, yo sufro, tengo dolor, pero hay un plan. No sé por qué pasó lo que pasó con el hijo, uh -huh. y no sé por qué pasó lo que pasó con Tal cual. Eh, Agustín acá, el chiquito este de 20 años la semana pasada, pero sé que hay un propósito para el futuro, que es que aquellos que sean consolados puedan consolar a otros. Y entonces le da sentido a la vida. Claro. Le da sentido al futuro. Ahora tengo una tarea. Por supuesto que esto no se lo puede decir a la madre que hace una semana perdió el hijo. Totalmente. Que va a llevar tiempo, va a tener que llorar mucho. El dolor es inevitable. El dolor es inevitable. Sufrimiento es opcional. Claro, claro. El sufrimiento, como vos lo describís, es volver al lugar, este, repasar la causa que te produjo dolor y eso lo podés evitar. Por eso decimos: tienes emociones y no que las emociones te tengan. Claro. Uno de los capítulos de este libro se llama. Eh, todavía estás a tiempo de tener una infancia feliz. <laughs> y lo que decimos es. que volver al, fut al pasado. En ¿no? realidad, el hecho no lo puedes cambiar, no. pero puedes cambiar la interpretación. A o sea, eh, en realidad. A ver, eh, una, una mujer, y lo digo así: fue violentada, sí. el 70% fue, así que bueno, ahora estoy sí. diciéndole al 70% sí. de las mujeres que están viendo el programa. La estadística dice que de alguna manera fue violentada, acusada sí. físicamente, sexualmente, emocionalmente, sí. verbalmente, sí. económicamente. ¿Cómo se puede volver atrás eso? Bueno, en realidad no tiene que volver atrás. Lo que tiene que hacer es ir hacia adelante. Cuando esa mujer puede. El, ¿El título del capítulo cómo es? Todavía está a tiempo de tener una infancia feliz. Yo no dije de volver a su infancia. Lo que decimos en el capítulo, tenés que leerlo. Y a diferencia de la gente que lo va a tener que comprar, a ti te lo hemos regalado. O sea, es una, hay una diferencia, ¿no? Sí. Ojalá pudiéramos regalárselo a toda tu audiencia. ¿Sabes, sí, ¿sabes cuál es buscamos? el problema? ¿Cuál? Que de cinco invitados que tengo por semana, dos o tres ya han escrito libros. Tengo pila de libros. Sí, en realidad yo creo que te, te vengo regalando. Este es mi noveno libro. Es, te sí. los vengo regalando todos y creo que no leíste ninguno mío todavía. Pero porque como quiero somos amigos tuyos. Exacto, como, como somos amigos. A... <laughs> no quiero no, perder no, la amistad. Nos perdonamos, nos perdonamos todos. ¿sí? <laughs> Pero volviendo <laughs> al tema de la interpretación. Eh, cuando uno va hacia el futuro puede aprender del pasado. Mm. Hay veces que, que uno es maltratado, abusado, en su infancia, en su adolescencia, inclusive en su vida adulta. Pero cuando uno tiene futuro, no solo puede aprender de eso, sino puede tener una mirada más longánime, más de misericordia para con aquellos o aquellas que le estén pasando. Mm. Eh, y, y puede ser una posibilidad. Sí. Por eso sí, agrego, eh, agrego el perdón. Si la persona es capaz de perdonar a quienes lo lastimaron, el, el, vol el volver a esa infancia de golpe pierde ese enojo, pierde ese dolor, uh -huh. pierde ese sufrimiento, porque ya perdonó, y entonces empieza a descubrir y a recordar y le vienen a la mente las cosas lindas de ese pasado uh -huh. y vive una infancia, revive una infancia feliz, tal cual, porque sacó el, 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 la infección que había. A través del perdón. Uh -huh. Este, déjame leer. Omar. Eh, Ramón de Concepción del Uruguay Entre Ríos, ¿cómo sería el caminar de Jesús que no tenía dónde apoyar su cabeza? No es igual seguirlo en la pobreza que en la riqueza. Bueno, es una afirmación que no, que no vamos a discutir porque no sé si tiene mucho que ver con lo que estamos Pero hablando. Es para parece un buen programa, ¿eh? sí, sí. Porque en realidad... Tenés los que dicen que Jesús era rico, tenés los que dicen que Jesús era pobre y tenés aquellos que creemos que tenía todas sus necesidades suplidas. Entonces, yo, yo estoy por la tercera opción, así que hasta podemos debatir mm. cuál de todas es, ¿no? Eh... Sí, sería un muy buen programa. ¿eh? Jesús de Palomar dice: Muy bueno programa, saluda a la familia chico que mira desde Corrientes. Omar de Chaco, Busto. Jesús se enojó, lloró y manifestó sus emociones. Bueno, tenemos un capítulo impresionante hablando acerca de un par de emociones que Jesús tuvo que te los recomiendo. Una de ellas, pasa de mí esta copa. Un momento emocional fuerte. Como, lloraba como en. Como, le caían como grandes gotas de sangre. ¿Y, y qué, era lo que, qué era lo que él le decía? Le decía a Dios Padre, pasa de mí esta copa. No estaba jugando esto, no era literario o litúrgico, era, pasa de mí esta copa hasta que en un momento que le dijo que sea tu voluntad y no la mía. Impresionante, o sea, vamos hacia tu voluntad, vamos hacia tu diseño de futuro. Puedo dejar de lado cualquier sufrimiento con tal de ir. Hacia tu voluntad, Padre, que va a ayudar a miles, a millones, a los que sea. Interesante concepto, ¿no? Uh -huh. eh... ¿Qué hago? ¿Me Carlos lo llevo de Tucumán. O te lo dejo? No, déjalo, déjalo. si no lo vas a leer. No, pero alguien lo puede leer. Okay. Bueno. Carlos de Tucumán, el único futuro que sabemos seguro los cristianos en la vida eterna es Jesús. Estoy de acuerdo. Solo Dios conoce el futuro en la tierra. Estoy de acuerdo con el concepto que solo Dios conoce lo que va a pasar. Ahora el diseño de futuro tiene que ver con otra cosa. Claro. Carlos de Tucumán, el único futuro que sabemos seguro. No, ya lo leí, anónimo. Cuando anónimo es porque no se sabe quién lo mandó, no es que se llame anónimo el. Ok. <laughs> Cuando uno por fin conoce a Cristo, las emociones estallan sin poder explicarlas. Una de ellas es dormir entre algodones, estar tranquilos aunque se caiga el cielo. Mira vos. Bueno, esto le sucedió a, este, a esta persona. En otros casos, recibir a Cristo se convierte, especialmente, imagínense los hermanos nuestros, la gran mayoría de ellos, que vive en países en situación de persecución y de sufrimiento. Eh, que confesar a Jesús es persecución. Es persecución, persecución. Eh, claro. No uh -huh. creo que duerma, puedan dormir bien. Silvia de, Silvia de Tres Algarrobos, muy buen programa. En Cristo las emociones se viven diferentes con amor. José uh -huh. de Córdoba, las emociones. ¿Dónde queda Teresa Algarro? No, eh... no, yo el mapa no me lo sé de memoria. A ver si Silvia nos llama en algún lugar. Oh. Te, te alcanza en la para mí la... que es en Santa Fe. Bueno, suena, suena el lugar, ¿no? Sí, no sé. José de Córdoba, las emociones no se deben ni se pueden evitar, pero se debe ser sabio para poder controlarlas. La sabiduría la de Dios. Bueno, yo creo que tenemos que ser más que sabios que para controlarlas. Tenemos que ser sabios para que nos sirvan para poder ir hacia un futuro todavía más poderoso. Carlos de Venado Tuerto, estoy de acuerdo con Héctor. Siempre planeando con mi esposa en el futuro de llevar la palabra de Dios al norte. Mira qué lindo, qué lindo plan tienen, ¿no es uh -huh. cierto? Están pensando de viajar. Eh, 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 no, no, no. Carlos, Carlos. Eh, en el futuro. ...lo animo Carlos, es un gran deseo... ...hace 20 años estoy casada y mi esposo Raúl me abandonó... ...estoy muy dolida y sufro mucho... ...María de Provincia de Buenos Aires... ...por favor explique mejor lo del sufrimiento... ...es opcional, ya que, nadie, ya que creo que nadie quiere sufrir... ...Laura de Paraná, muy bueno programa... ...felicita al invitado por la simpleza de las explicaciones... ...y dice que nos ve todas las noches... ...¿cómo explicas para María... ...mejor ella quiere mejor o sea que la evaluación que hace de tu implicación anterior todavía no es buena así que lo tenés que mejorar no 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 perdés tu toque de periodista <laughs> crítico no <laughs> <¿Qué> era, <laughs> que era que era <laughs> Carlos provincia <laughs> ah mira ah. qué era Radio Belgrano dónde era de... sí. esas esas preguntas punzantes ah, era de toda mi vida pero por eso pero en qué programa era Radio qué era ese domingo no, bueno, a la mañana. Domingo en Mitre estuve, Mitre. Mitre, después del Plata. Eh, pero no, eh, para responder a este deseo de María, eh, porque eh, hiciste la explicación y yo la entendí, la manera como lo explicaste, pero quizá ampliarlo no vendría mal. En realidad lo que tengo para decirte, María, escribimos un libro para poder ayudarte a poder trabajar y que las emociones no te tengan. Si no consigues el libro en la librería local... Ve y agárralo fuerte al librero y dile: Tú tienes que traer los libros de Héctor Teme. Y si no, gmail.com y con gusto estaré buscando una explicación más simple para que tú puedas comprender. Ahí está, HéctorTeme. Héctor eh, ah, no, ah, ah, no pero está la página ahí. Esa es la página de HéctorTeme.com. Ahí nos pueden escribir y gustosos. Seguiremos buscando la manera de hacerlo más simple para que. El sufrimiento no nos tenga y podamos ser influyentes, poderosos en cada lugar donde estamos. Pues yo creo, yo no sé si tú lo crees, yo creo que llegó el tiempo de hacer a los cristianos personas influyentes para ser los influyentes cristianos. ¿Para? Para hacer a los influyentes cristianos. Claro. Porque el influyente ya no, no mira al cristiano por la Biblia que lleva, sino por cómo está viviendo la vida. Claro. Eh, definitivamente una de las cosas que se ve mucho en el mundo religioso, es la gente dominada por la sensiblería, uh -huh. las emociones. Es más, y yo le recomiendo, eh, mira lo que voy a decir, le recomiendo a cualquiera que vaya a una reunión y el que esté hablando diga, no piense, sienta, salga corriendo, salga corriendo de ahí, es, es, es como, es como le diría, no respire. Este, ¿Cómo uno va a pensar? Dios nos dio el cerebro para pensar. El, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, el pasaje que citó antes, o el capítulo que citó antes Héctor, nos dice, en todas estas cosas lo bueno es, ¿eh? en esto piensen. Uh -huh. Es decir, todo el Nuevo Testamento eh, está hablando de la importancia de pensar, de ser renovados en nuestra manera de pensar. Uh -huh. ¿Para qué? Para no, no vivir atados a nuestras emociones, que, uh -huh. que nos pueden llevar a, a, a caminos y a, a, a decisiones funestas, trágicas. Uno tiene que pensar. Bueno, dijiste una frase que creo que le da más simpleza. Atados a nuestras emociones. El sufrimiento te ata. Y lo que estamos buscando es, ¿podemos tener emociones que no nos aten? y que vivamos emocionalmente sanos y equilibrados, sí, pero el camino, y esto es lo que vengo a traerte como propuesta, el camino es empezar a diseñar un futuro diferente. Ahora, algunos eh, televidentes dijeron, el plan de Dios, el, el futuro, ¿lo diseño yo o me lo tiene diseñado Dios para mí? El, el, hay un texto de Jeremías que dice, tengo planes para vos, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Hago mi propio camino, mi propio plan? O, o ajusto mi plan al plan que Dios tiene para mí. ¿Y, ¿Y podría ser un plan en común? Es difícil. Dios es más grande que yo. Dios bueno, tiene pero más habilidad. Tú eres más grande que, que tu hija y sin embargo has acordado cosas con ella. Sí. Pero la distancia entre mi hija y yo no es, es nada comparado con la distancia entre yo y Dios. Pero el amor de Dios es mucho más grande que el tuyo por tu hija y eso a corta distancia. Sí, está bien. Eh, no se me ocurre que yo tenga que discutirle o negociar con Dios el plan agradable y perfecto que Él tiene para mí. A yo ver. no discuto. Claro, el negocio, el plan, no, eh, pero ya me lo eh, está llevando no, a un terreno de discusión. No, es Dios, mira, a ver, estamos yendo hacia tal lugar, ¿sí? ¿Te parece? ¿Cómo lo vemos? Eh, y, y vamos a trabajar y me está faltando tanto. No, cosa. no, a ver, yo, yo arrancaría de otra manera. Yo diría, Señor, ¿a dónde cree que yo vaya? Bien. ¿A dónde cree que yo vaya? Este, por supuesto que Dios te va guiando, pero no, no, no te dice, levanta el brazo, baja Poné primera. No, no, hay un montón de cosas que, que lo, lo hacemos nosotros. Lo, lo voy a decir académicamente. Si no, si no me entienden, está grabado y lo podemos charlar después. ¿sí? Eh, el futuro es una construcción lingüística que vive en tus compromisos, en tu visión y en tus diseños. No, el futuro como tal no existe, solo existe en la mente de Dios. Lo que estamos diciendo es, anímate a ir. Ven a la tierra que te mostraré, le dijo Abraham, no, la tierra que te estoy mostrando. Algunos lo que buscan es tener todo visto, todo manejado, todo entendido para mover un dedo. Y lo que te estamos diciendo es, no, no, ve, diseña, juégate, Dios te está por mostrar una tierra diferente. Confía en ese modelo y ven desde ese lugar. Me acuerdo hace unos cuantos años atrás, en este mismo canal, Vaticanal diríamos, ¿no? en este mismo... Para decirlo más televisivo. En este mismo lugar, un día estábamos en un programa y yo me acuerdo que en ese momento estábamos contando que uno de nuestros primeros libros estaba siendo publicado a nivel eh, mundial. Y llamó una señora de Entre Ríos y, y dijo yo también soy escritora, pero mis libros están en mi cajón. No sé por qué a usted le publica ni a mí sí. Yo me acuerdo y que. Y a mí no. Y a mí no. ¿sí? <laughs> eh, y, y, ¿Y ¿Cuál era la diferencia entre un modelo y otro? La diferencia es que uno describía lo que le pasaba, el otro lo que estaba haciendo era generaba, buscaba, relacionaba y caminaba hacia lo que quería que le pase. Claro, claro. O sea, esto es lo que estamos planteando. Sí. No creo que tú tengas el control del universo ni cerca. Es más, los que nos conocen saben que somos aquellos que te decimos todo el día, basta de pensar que vas a hacer llover. ¿Sí? Lo que sí puedes hacer no es cambiar el mundo, puedes cambiar tu mundo. Mm. Y esta es la diferencia tener un, un paraguas a mano. Eh, lo cierto es que, eh, para acercarme un poco a la posición, porque la gente me va a empezar a llamar mañana y decir, lo trato mal a Héctor Teme. Este, fue muy duro con él, lo criticó de que hizo 45 veces la publicidad del libro. No, no ¿45? Es bueno, eh, ven que él viene de futuro, pues solo le hice 10 y me quedan 35. <laughs> no, pero eh, está el caso cuando el señor... Cuenta la parábola de los talentos. Le da, le uh -huh. da a, a uno cinco y le dice trabaja. Uh -huh. Y después viene y le, y le lo llama a, a, a cuenta y, 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 para, para saltar la, la parábola. Y a otro le dio uno que no, cuando decimos un talento, nos parece poco, no era una. Una enormidad de dinero, uh -huh. una enormidad de dinero, un talento en un. Ahora no, no tengo la, no tengo Pero bueno, la cifra, mucho. el número, era mucho, era mucho. Uh -huh. Y este hombre lo escondió. Cuando el señor viene, este premia al de los cinco porque consiguió otros cinco y es durísimo con el que escondió ese uno. Y, y en este sentido me, me uno a, a lo que vos estás diciendo Héctor el, el, el Dios le dijo le dio el plan hace negocio con estos cinco ahora no le dijo qué negocio uh -huh. con quién dónde hace negocios uh -huh. y, y es lo que hace Dios Porque si no si Dios hiciera un plan tan, tan definido que que no podríamos tener libertad seríamos robots uh -huh. Y Dios no, le dice: Yo quiero que vayas allá, en el camino te voy a ayudar, pero poné lo tuyo. Uh -huh. Que es lo que veo yo de esa parábola uh -huh. de los cinco talentos. ¿Está eso en el libro? No, pero las emociones que vas a empezar a intervenir en ellas y a disfrutar luego de leer el libro te van a ayudar por eso. Mira vos. Eh, vos sabés que la otra vez que viniste, no sé si vos te acordaste, ¿te acordás? Insististe mucho en que escriba un libro, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Creo que tenés mucho para decirle a la gente. Este. Y mi señora ahora me empezó a insistir. Bueno, dile, yo tengo un coach, que además es escritor, que quiere que me vaya unos días con él a Miami y empiezo a trabajar el libro. Me va a llevar a comer bien. Cada vez que vine me atendió bien. Muy o bien, no. sí. Ah, sí, bueno. Sí, sí. Y, y. Ese bueno, restaurante italiano me llevaste la otra vez. Rico, ¿no? Comimos bien Muy ahí. Muy bien, sí. Eh, <coughs> déjame decir. Isabel de Villaminetti, todas las semanas estoy sola porque mi esposo está en el campo, pero estoy feliz. Porque Jesús está conmigo y nunca me va a dejar. No. Enrique de San Bernardo, yo creo que el dolor sí trae sufrimiento. Soy de Nueva Esperanza, Santiago. Y los veo todas las noches. José de Venado Tuerto dice: sería de gran bendición tener el libro. Posiblemente pronto esté en todas las librerías cristianas. Seguramente. José de Venado Tuerto dice eso. Mercedes Bellavista, Tucumán, excelente programa, lo veo siempre. Emma, qué buen programa. Todos los días aparto este tiempo para verlo. José dice que está muy buena la enseñanza del pastor. Necesitamos grandes enseñadores como él. Como él o como yo. Hay duda. Como tú, obvio. <laughs> yo rápido. Soy, yo yo rápido. soy simple, un discípulo tuyo. <laughs> eh, pasé por un cáncer, me operaron, tuve quimio y radioterapia. Tengo cinco hijos. El dolor fue inevitable, pero opté por no sufrir. Bien. Yeah. Eh, eh, buen esta, ejemplo. Buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Claro. Este, eh, este es el, el número, ¿cuánto? Nueve Nueve, o sea que vamos para el 10 seguramente ¿Quién te lo publicó? En realidad nosotros somos autores de HarperCollins Christian Publisher Y esta es una nueva editorial que hemos diseñado eh, Que tenemos el gusto de llevar adelante en Miami Y le hemos cedido los derechos de este libro A Métodos Editores que está en Miami Ajá. Una nueva editorial con la que estamos trabajando. Tiene algo que ver con vos. Claro que ¿Es tuya? Sí. es tuya. Es de mi esposa. Ah, de tu esposa. Muy bien. Le tendríamos que haber hecho el reportaje a la señora, entonces no. Este, ahora. Eh, ¿Sabés qué? Pero tengo el es... gran gusto de ser autor de Harper Collins. Que a, es... a ver, háblame un poco, porque quería los últimos minutos hablar del de tema de los libros. Sí, literatura. Literatura. La eh... actualidad en la literatura. Sí, sí. Dale. de eso sí bueno en realidad usted conoce que hay libros de editorial vida hay libros de grupo nel son caribe Betaña, se acuerda caribe Betaña es un par de años atrás peñiel clie eh, a ver si me estoy olvidando alguna todas estas editoriales se juntaron en una gran editorial que se llama harper collins christian publisher esta gran editorial tiene bueno un trabajo bien fuerte a nivel mundial y nosotros tenemos el privilegio de ser uno de sus autores es una editorial cristiana sí sí claro no no por qué decir claro Harper Collins Christian Publisher déjame que me ría la asociación cristiana de jóvenes es cristiana hoy aquí en Buenos Aires no bueno, yo no vivo la aquí no los en serio claro ¿no? No te puedo creer. No, se ha convertido, pero no lo digo peyorativamente, por favor. Eh, se convirtió en un, en un lugar donde el, la comunidad judía encontró un buen espacio y prácticamente no hay cristianos adentro de la Asociación pero Cristiana Pero a, a ver si me. A ver, porque yo vengo cada tanto, a ver si entendí. Pero esto ya no. A, hablar... a ver, pero de, de las cosas que me dijiste, ya no, 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 no podemos compartir ideas, ahora eh, ya no. No, no pero compartimos. no, ahora hace 20, 30 años la Asociación Cristiana de Jóvenes. La Asociación cristiana es jóvenes de judío. No, no. El no, una no. par es de los católicos. Sí, sí. Lo único que me falta es que me digas que, que, que hemos Esto vendido... Lo vendí, que es de lo los vendí. mormones. <laughs> Como no. la catedral cristal, Es malo, es malo. Se está tratando de vengar. Pero usted no le haga caso. Déjame que lea el mensaje. Eh, Leonardo de Mar de Ajo, si Dios te pone pruebas, no se puede salir hasta que pasen. Eh, Dios pone pruebas cuando tú estás yendo hacia un nuevo nivel Dios, hasta donde yo entiendo ¿eh? permitime darte mi opinión personal la palabra dice que la prueba tiene que ver o va a producir paciencia y eso significa largura de ánimo eso significa que está como el, como el oro, ¿no? que está sacándole las impurezas, si estás en medio de una prueba es que elegiste ir hacia algo más grande uh -huh. o sea Dios no se mete con el que la está pasando mal Dios le dice al que quiere más dice ok, te tengo que preparar para ir hacia ese lugar Pablo de Jujuy, muy bueno el programa, porque nos hace pensar. Este es uno de los mejores elogios que me podrían hacer. Es verdad, ¿no? Lo digo de verdad. Y alguien dice, el haber perdido seres queridos, hoy puedo ayudar a otros porque comprendo lo que sienten y necesitan. Ah, de Totalmente. De definitivamente. Eh, bueno, muchas gracias, Héctor. Es pues que es un gusto y, y públicamente no dejo de decir lo agradecido que estamos a tu vida y lo que ha sido para nuestra familia... Allá en el 2005, 2006, ¿cómo nos alentaste a ir un futuro incierto, pero en el que estábamos comprometidos y que hoy lo vemos en los frutos que no estabas equivocado? Hmm. Bueno, gracias, sos muy generoso. Eh, la reflexión final es disfrute las emociones, pero también trabaje mucho su cerebro. ¿Qué pensar? Leer, leer. Tiene que ver con la mente. Y la lectura me produce emociones. Pero es un ejercicio de la mente. Yo puedo decidir qué pensar. Si yo le pongo basura a mi mente a través de programas de televisión, revistas, libros, eh, lo que voy a terminar pensando es basura. Uh -huh. Pero si yo lleno mi mente con la palabra de Dios, lo que voy a pensar son... Cosas de Dios, uh -huh. cosas que me van a enriquecer. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en leer. Y, y, y el más grande de los libros es la palabra de Dios. Por eso insistimos constantemente: ¿de, de qué manera el joven puede guardar su camino? Con la palabra de Dios. Uh -huh. En mi corazón he guardado tus dichos. Pero para no pecar contra ti. No pecar contra ti. Es decir, la mente es, es como una computadora, está vacía. Hay que llenarla con cosas de Dios para tener la mente limpia, sana y útil. Gracias, Héctor. Nos encontramos aquí mañana. La puerta abierta. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.